Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy te voy a explicar los tres motivos por los que personalmente creo que el módulo de FCT desaparece. También te voy a comentar qué ventajas y qué inconvenientes tiene esto y cómo habrá que organizarse en los centros para que esto llegue a buen puerto. Vamos con el primer motivo. En el proyecto de Real Decreto de Ordenación de la Formación Profesional se habla de dos regímenes para las prácticas en empresa, el régimen general y el régimen intensivo. En el régimen general habrá que trasladar a la empresa entre un 10 y un 20% de los resultados de aprendizaje del ciclo, y en el régimen intensivo más de un 30% de los resultados de aprendizaje. Ojo, porque esto es muy importante y son especificaciones que hasta ahora no se estaban haciendo. Si resulta que para aprobar un módulo hace falta haber superado los diferentes resultados de aprendizaje del módulo, y resulta que la ley nos está diciendo que tenemos que trasladar un porcentaje de resultados de aprendizaje a la empresa en las prácticas en empresa, evidentemente habrá que haber cursado estos resultados de aprendizaje en la empresa previamente a las evaluaciones ordinaria y extraordinaria. Es decir, que habrá que haber hecho estas prácticas en empresa al menos las horas correspondientes a estos resultados de aprendizaje que se trasladan a la empresa, habrá que haberlas cursado durante el curso electivo para que cuando llegue la evaluación ordinaria en la empresa, estos alumnos por parte de sus tutores hayan recibido el apto en estos resultados de aprendizaje y por tanto puedan aprobar cada uno de estos módulos. Es posible que tú digas, bueno, hay otra alternativa, yo sigo con mis clases normales, por ejemplo, 6 horas al día todas las mañanas y que vayan a hacer esas prácticas durante el curso por la tarde. Bien, los que hemos probado este modelo en dual sabemos que esto es mortal para el alumnado. Si tienes un centro cercano que da lo mismo que tú, alternando que a los días que tienen que hacer prácticas en empresa no vienen al instituto, sino que durante esas horas van a empresa, te quedarías sin alumnos si no lo haces así, porque lógicamente nadie va a querer estar trabajando mañana y tarde pudiendo estar solo yendo a estudiar por las mañanas, evidentemente. Motivo número 2. Bien, también hemos visto que con la nueva formación profesional se incluyen nuevos módulos, como son itinerario personal para la empleabilidad 1 y 2, que vienen a sustituir a FOL y EIE, con lo que ahí, básicamente, como se dice vulgarmente, las gallinas que entran por las que salen, se pierden horas pero se ganan horas, nos quedamos más o menos igual, pero también hay que incluir los módulos de sostenibilidad, de digitalización, el módulo optativo y además, encima para colmo, se suben las horas de prácticas en empresa. Es decir, que no hay manera de meter esto dentro de manteniendo las 2.000 horas de cada título. Ojo, no hay manera, salvo que, por ejemplo, 200, 300 horas de estas 500 horas de prácticas en empresa, no haya que hacerlas además de, sino que se puedan coger y se puedan hacer como sustitución de las clases. Si resulta que de estas 500 horas de prácticas, 300 horas se hacen durante las horas de clases, sustituyendo las clases, impartiendo en la empresa estos resultados de aprendizaje que se trasladan a la empresa, de repente todo cuadra, porque lo que era no tener horas suficientes, resulta que ahora tenemos suficientes horas para colar todos los nuevos módulos, porque estas horas de prácticas en empresa que se hacen como sustitución de las horas de clase, ¿vale? Alternativamente a la clase en el aula se hace ese aprendizaje en la empresa, esas horas quedan libres para introducir los nuevos módulos. Y entonces, si resulta que cogemos y la mitad o más de todas estas horas de prácticas en empresa las metemos durante las horas de clase, de repente todos estos nuevos módulos que hay que colocar entran perfectamente. Y el puzzle cuadra. Sí que es cierto que si liberamos estas horas de prácticas en empresa que se hacen como sustitución del trabajo en el aula, en el segundo curso, para poder cuadrar semanalmente las horas de todos los módulos, podría darse la circunstancia de que las comunidades autónomas tengan, al rehacer cuántas horas se dan de cada módulo en cada semana, claro, como hay que meter nuevos módulos y estamos cogiendo horas de las prácticas en empresa que antes se hacían todas estas en el último trimestre, sí que es posible que al rehacer las asignaciones semanales de cada módulo, al final, en segundo curso, se acabe un poco más tarde. Eso podría pasar porque semanalmente, como hay que meter más módulos, pues se den menos horas de cada módulo y, por tanto, el curso se alargue un poco más allá de marzo. Eso sí que podría llegar a pasar. Y el tercer motivo. Ya hemos visto que la FP nueva viene toda de Europa y resulta que el modelo que se está, sobre todo, vendiendo en Europa, porque es un modelo muy bueno, es el modelo de la FP alemana, y esto se sigue vendiendo desde hace muchos años. Y la FP alemana precisamente tienes unos 2-3 días en empresa, 2-3 días en el instituto, que es precisamente el modelo que haría que todas nuestras horas, toda la forma de trabajar, todo cuadrase a la perfección.
Así es que, en mi opinión, todo esto indica que efectivamente el módulo de FCT desaparece y lo que vamos a hacer es una verdadera dual donde se va a estar alternando durante el curso la presencia en instituto y en empresa y luego en junio y julio pues serán horas de ampliación de prácticas. Esa es mi opinión y los motivos que os he dado creo que podrían justificar el por qué esto podría ser así. Y ahora vamos a ver qué ventajas y qué inconvenientes tiene. En cuanto a las ventajas, bueno, pues yo creo que las ventajas son evidentes. Este modelo, yo lo he probado, yo lo he hecho de forma experimental. Concretamente, los alumnos estaban 3 semanas en el aula, 1 semana en empresa, y es una maravilla para el alumnado y para el profesorado. El alumnado está mucho más motivado, está constantemente alternando de aula a empresa y entonces pues tiene una mayor motivación, ve que lo que aprende en esos periodos de 3 semanas en el instituto, luego esa semana lo aplica en la empresa y eso le genera, pues trabaja mucho más a gusto, mucho más motivado. El profesorado también yo me sentía muchísimo más arropado porque, claro, esa semana iba a las empresas, preguntaba, bueno, ¿qué tal va? ¿Qué necesitas que haga? Enséñame esto que quieres que enseñe, que no lo conozco. Y entonces pasas de estar siempre encerrado en tu aula sin saber si lo que estás enseñando sirve o no sirve, a estar súper arropado por las empresas en las que van a trabajar tus alumnos, que te dicen, te van guiando lo que tienes que hacer y cuando tú no sabes te dicen, enseña esto, toma este catálogo, mira, esto funciona así, explícalo para que cuando vengan aquí sepan hacerlo. Entonces es genial para el alumnado y es genial para el profesorado. En cuanto a los inconvenientes, también son evidentes. Organizativamente es mucho más complejo. Vamos a ver cómo habría que organizarse para que esto pueda ir a buen puerto. Para mí hay 3 formas de organizarlo y va a depender mucho del tipo de empresa en el que estés trabajando y, bueno, pues lo que te pidan las empresas, porque son ellas las que tienen que estar de acuerdo en esta alternancia empresa-instituto y, por tanto, te vas a tener que ajustar a lo que ellas puedan ofrecerte. Por supuesto, para que esto funcione, los alumnos se van a empresa todos a la vez. Es decir, no ahora se va este, ahora se va el otro. Eso es un desastre porque al final, ¿qué explicas? ¿Cuándo explicas? ¿Este estaba, este no estaba? Entonces, sí que hay que tener en cuenta que apliques el modelo que apliques, los alumnos cuando se van a empresa, se van todos a empresa. Y cuando vienen, vienen todos. Si no, el jaleo es monumental. ¿Qué 3 modelos vería yo? Bueno, pues el primer modelo sería el de alternancia en la semana. Por ejemplo, 3 días en el instituto y 2 días en empresa. Ese sería un modelo. En las empresas con las que yo he trabajado no lo querían así porque decían yo tanto que entre que salga, no me interesa. Y entonces yo apliqué el que sería el modelo 2, que lo haces en periodos de semanas completas. Entonces, concretamente, yo estaba 3 semanas o 4 en el instituto y 1 semana en la empresa. Y se iban haciendo periodos formativos en la empresa durante en el instituto durante esas 3-4 semanas, los formabas para la siguiente semana en empresas. Y luego tendríamos el 3er modelo, que sería quizá el menos disruptivo, en el que estarías dando clase siempre, normal, y al final, 1 mes antes de acabar las clases, o 1 mes y medio, o cuando te salgan las cuentas, ya se van directamente a empresa todo el tiempo. ¿Vale? Entonces sería como adelantar las prácticas de junio-julio. En vez de empezar junio-julio, podrían empezar a mediados de abril o en mayo, y entonces hasta entonces todos serían clases, y justo pararías las clases, las últimas semanas serían todo de empresa, harías la evaluación, porque el alumnado ya habría hecho esos resultados de aprendizaje en esas últimas semanas del curso, que está íntegramente en empresa, y luego ya continuarían con sus prácticas en empresa en junio o julio. Este sería el 3er modelo. Personalmente, opino que salvo que apliques el modelo 3, lo conveniente sería que cada curso de cada título se fuese a empresa en periodos diferentes. Por ejemplo, si los de primero se van lunes y martes, los de segundo se van miércoles y jueves, los del otro grupo se van jueves y viernes, los de otras titulaciones. ¿Por qué? Pues para no estar constantemente vaciando y llenando el centro. Por varios motivos. Por un lado, porque es un poco triste de repente vaciar todo el centro y de repente tener todas las instalaciones completas, ¿vale? Te puede ayudar a poder utilizar los talleres de forma más óptima. Fíjate que si los de primero se van lunes y martes y están ocupando un taller y se van a hacer prácticas en empresa todos ellos, pues los de segundo pueden usar esos talleres porque los de primero los han liberado. Entonces es una manera de hacer mayor optimización del uso de los espacios, que creo que no es bueno que se vacíe y se llene el centro de forma periódica, que haya, digamos, que el trabajo vaya escalonado. Otro aspecto importante es que los diferentes estudiantes pueden estar en régimen general y en régimen intensivo, es decir, no toda tu aula tiene por qué estar igual en el mismo régimen. En el caso de que tengas estudiantes en régimen intensivo, yo lo que haría es que el régimen intensivo fuese una ampliación de la frecuencia con la que se estén marchando los de régimen general. Por ejemplo, si los de régimen general se van 2 días, pues el de régimen intensivo se va 3. De esa manera, ¿qué es lo que consigues? Que tienes un día
tienes un día que tienes a los de régimen general y no a los de régimen intensivo. Entonces, en ese día puedes aplicar para hacer enseñanza mucho más reducida a muchos menos alumnos. A los alumnos que no están haciendo el régimen intensivo, los puedes tener en el aula para hacerles metodologías didácticas, prácticas de taller, con una mayor dedicación a ellos porque son menos. Lo que sí que creo que es fundamental es que toda el aula se vaya a la vez a empresa, porque si no vas a tener un cacao terrible. Es decir, los de primero de grado medio de mantenimiento se van lunes y martes a empresa a partir de mediados de enero, por ejemplo. Y se van todos, y los de intensiva no se van lunes y martes, se van lunes, martes y miércoles. De esa manera, sabes que lunes y martes no tienes a los de mantenimiento en el aula, pero sí que tienes a los de mecatrónica, y entonces el profesorado pues sigue asistiendo al instituto. Los miércoles a los de mantenimiento los tienes solo la mitad, porque los que están en intensiva se han ido a empresa, les haces prácticas muy específicas ese día, y jueves y viernes tienes a todo el alumnado en el instituto, y entonces pues les puedes dar clases normales. También creo que es importante que estos días que se vayan a ir a empresa los alumnos se repartan las horas que va a haber en cada módulo entre todos los módulos, porque a veces se hacen bloques muy grandes, por ejemplo, de 4 horas de clase seguidas en un mismo día de un mismo módulo, y si justo haces eso en uno de los días que se van a empresa, pues ese módulo ya prácticamente no da clases en toda la semana. Entonces, en los días que hay que irse a empresa sí que habría que hacer que se repartan el mínimo de horas posible entre todos los módulos para evitar que haya un módulo que prácticamente no esté dando clases. Y básicamente así es como lo organicé yo en su día en este proyecto piloto y básicamente así es como yo lo haría. Y esto es básicamente lo que os quería comentar. No es más que mi opinión, pero claro, es mi opinión y por eso creo que va a ser así, si no tendría una opinión diferente. Pero bueno, creo que es bastante interesante tener en cuenta estas cosas o al menos estar muy pendientes de lo que tenga que llegar. Y por último, me gustaría daros las gracias porque el canal ya ha llegado a 2.000 suscriptores. Y la verdad es que es alucinante que, pues eso, que os suscribáis, que sigáis los vídeos y que me hagáis comentarios, que me mandéis mails preguntando cosas. Pues nada, me encanta poder estar aportando mi granito de arena y muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.